El Taza Móvil de la Federación Nacional de Cafeteros y Alma Café visitó los municipios de Fresno y Herbeo durante el fin de semana, llevando consigo alegría, transferencia de conocimiento a los caficultores del norte del Tolima y sobreprecios por la calidad. Así lo dieron a conocer los caficultores y sus líderes gremiales de esta zona del departamento. Bueno, hoy vinimos aquí a participar en el programa de la Taza Móvil de Alma Café, en la cooperativa de cafeteros del norte. La nuestra es una empresa familiar de producción de café y trajimos 550 kilos. La idea es poder lograr un sobreprecio por la diferenciación de nuestro café y obtener un sobreprecio que se revierta al productor. Esta es una propuesta muy interesante porque es la institucionalidad acercándose a los productores de café. Muchas veces al productor le queda muy difícil acceder a los centros donde se puede definir el perfil de la taza. En este momento tenemos con beneplácito la presencia de Alma Café en la cooperativa de cafeteros del norte y vale la felicitación a la federación por esta loable labor en beneficio de los productores. Presenté a la taza móvil 510 kilos. Me hicieron la catación de mi café y la catadora me dijo que tenía un excelente café, dándome unas más recomendaciones para sacar mejor café todavía, de más calidad. Es muy importante el taza móvil porque nos dan instrucciones y nos recomendaciones para que saquemos un mejor café. El café fue muy bueno, pero nos hizo falta unos detalles. Pues a mí me fue muy bien con la taza móvil en el Fresno. Fue una gran sorpresa venir a vender nuestro café e encontrarnos la taza móvil acá. Sí, me fue muy bien con la prueba en la taza de café. La catadora nos asesoró y más que asesorar es como seguir la motivación, porque el café lo tiene todo. Nosotros somos los que ponemos la calidad. Como sabemos, la calidad del café viene del árbol, se mantiene en el beneficio y se refleja en la taza. Eso nos lo reflejó hoy aquí en el carro móvil. Es muy importante este espacio para los caficultores, ya que vivimos en un municipio siempre aislado, como de una compra, como decir Alma Café o algo así. Entonces, al llegarnos esta taza móvil al pueblo, nos da la oportunidad de seguir participando y de estar metidos verdaderamente en el cuento del café. La visita a la taza móvil es muy importante en el Fresno para saber qué calidades de café tenemos acá en el municipio, los perfiles y todos sus defectos que pueda tener el café. Esta dinámica es muy importante para que los cafeteros se integren a la federación y den el temor de sacar café de buena calidad. Igualmente, pues, de que estén muy cerca de la institución cafetera, que por parte de nosotros van a tener todo nuestro apoyo. Bueno, yo presenté 108 kilos y medio, pues gracias al Señor me fue bien, porque me salió una buena taza, con buenos sabores. Me felicitaron, gracias a Dios, pues eso era lo que esperaba, ¿no es cierto? Y ya tener en cuenta, por ejemplo, el consejo que ella me dio de tener cuidado en la secada del café. Sí, este proyecto de la taza móvil ha caído muy bien acá en el municipio de Fresno, es un proyecto supremamente importante. Este es un nuevo instrumento
que la federación ha sacado para los productores de café. Llegar con este modelo de taza móvil, como se llama, para que los caficultores se acerquen y aprovechen y de los buenos precios que les ofrece la taza móvil, que les ofrece el proyecto. Hay muchos cafés que no han entrado, pero los cafeteros han vendido y se han dado cuenta de la importancia que es trabajar los cafés de excelente calidad, los sobreprecios que se ofrecen en esta taza móvil y que siempre ofrece la institucionalidad cafetera son muy aceptables, muy agradables y entusiasman mucho al productor a que mejore los temas de calidad en su finca. En cuanto a la calidad, hemos encontrado una gran mayoría de cafecitos diferenciados, ¿cierto? También hemos encontrado unos cafés con unos factores de calidad que de pronto le quitan un poco al sabor de la taza, pero le hemos hecho la retroalimentación a los caficultores y pues ellos asimismo a nosotros, porque ellos nos comentan si están de acuerdo o no con lo que les dijimos, el resultado que les dimos. Siempre me hacen el comentario de lo que de pronto pudo haber fallado en su momento y bueno, pues por ahora todo ha salido súper bien. He notado que todos están muy interesados en conocer el resultado porque quieren que les hagamos una retroalimentación. Ellos quieren saber si están fallando en algo o no. Y por ahora todo ha sido de una manera muy positiva. Los caficultores han estado de acuerdo con las recomendaciones que les hemos hecho, con los resultados que les hemos dado y siguen muy interesados y noto un positivismo para resaltar de ellos que dicen que van a persistir y van a seguir haciendo las cosas bien, los que los están haciendo y de pronto los que tuvieron alguna falla en su proceso, pues se motivan para hacerlo mejor en la próxima oportunidad. Bueno, he encontrado noticas a caramelo, ¿sí? He encontrado algunos cafecitos con unas notas, como a frutos cítricos y he encontrado el café muy limpio en esta región. Bueno, me he sentido como en mi casa, súper lindos, la verdad, los caficultores, muy positivos con todo el tema del taza móvil, muy amables, se sienten muy felices de que estemos aquí, se siente que querían que viniéramos para contarles cómo está su café y bueno, no, me he sentido, vuelvo y lo repito, como en casa, súper, súper, súper bien. A los caficultores, a los compañeros caficultores, yo les aconsejo que primeramente creamos en las instituciones, pero que estemos participando en los proyectos de la institución, porque la cooperativa, por lo menos hay muchos, de no solo de la cooperativa, sino de la federación, que están esperando que nos den cosas, pero no vamos nosotros ni siquiera a vender un grano de café. Entonces yo los invito a que creamos primeramente en las instituciones y que las respaldemos a través del fruto que nosotros producimos. La invitación a todos los cafeteros es de que a partir de ahora sequemos nuestro café y sigamos participando en estos programas que en un futuro va a mejorar nuestro nivel de vida. El mensaje para los productores es muy claro: calidad paga. Si nosotros nos dedicamos a hacer todo lo que debemos hacer en la finca, producir un café dentro de las normas que la federación ha establecido, podemos llegar a obtener sobreprecios a través de un perfil de tasa que cumpla los estándares de nuestros consumidores. Invitar al caficultor que esto es un instrumento de los tantos que tiene la federación, de los tantos que le ofrecemos a los cafeteros. Son muchos los proyectos que se tienen para que el caficultor todos los días tenga mejor rentabilidad. De manera pues que la invitación es a mejorar todos los días más en el tema de la calidad, porque el mundo le está exigiendo cafés de alta calidad. Tenemos que darle muchas gracias a la Federación Nacional de Cafeteros, a la cooperativa que nos apoya en todo momento y nos da mejor precio al café que traemos.